Pues a continuación les quiero presentar a un hombre fantástico, muy conocido, muy popular. Es chef, cocinero, simpático, guapo, carismático, nos ofrece los mejores consejos desde Canal Sur Televisión y también enseña a las jóvenes promesas a cocinar. Vamos, ya mismo nos retiran. Con ustedes, Enrique Sánchez. Bueno, muchas gracias. Con piropos como ese da gusto salir aquí. Uy, tenía más, que lo dejo salir para luego. Bueno, buenas noches y gracias a la Fundación Mundo Ciudad por muchas razones. Primero por hacerme salir delante de todos ustedes sin una sartén en la mano, que ya es un progreso. Y después por apostar por lo latino. La palabra latino, para los que hemos vivido en países que no son latinos, sabemos lo que significa, la fuerza que tiene. Y defender hoy aquí el carácter latino, créanme que cuando menos le hace uno estar orgulloso. Yo soy una persona que, como decíais, que constantemente estoy enseñando a personas a cocinar, no solo en restaurantes, sino también en Canal Sur, en Radio Televisión Andalucía, y me dicen siempre, oye, ¿tú ves madera cuando alguien llega a la cocina, tú le ves madera? Y yo siempre les digo lo mismo, digo, yo lo único que trato es que cuando alguien se ponga a hacer lo que sea, sea cocinar, sea cantar, sea dirigir, sea actuar, que no solo haga su trabajo, sino que emocione. Entonces, cuando un cocinero me dice, oye, ¿es bueno lo que estoy haciendo? Digo, ¿tú me estás alimentando o me estás emocionando? Si la palabra emocionar aparece, vamos por buen camino. Y la palabra emocionar siempre, sin ninguna duda, al menos en mi experiencia, tiene una base. Y esa base es una palabra que es muy sencilla, que todos la conocemos, pero que cuando aparece, ¿cómo brilla? Y es talento. Y el talento es lo que encontramos en el cine, el talento encontramos en la televisión, en la música, en maravillosas presentadoras. Ay, muchas gracias. Y talento. Muchísimas gracias. Y talento. No, vamos. Gracias. Un compañero generoso. No se suele dar mucho, fíjate. Fíjate tú, fíjate gracias. Tú. Muy bien. Y talento encontramos también en rincones maravillosos de esta tierra, como en Marbella. Y Marbella, uno a todo lo que he dicho antes. Tú visitas Marbella y no te visitan, no es una ciudad, Marbella te emociona. ¿Por qué te emociona? Pues no lo sé. Y esa es la grandeza de rincones como Marbella. Que tú te vas y dices, pero cuéntame, ¿qué es lo que te ha emocionado? No lo sé, pero vuelvo. Y eso es lo bonito que tienen estas ciudades. Bueno, yo tengo que, hablando de talento, precisamente me gustaría dar un premio, sobre todo va relacionado con la música. Y para mí la música son como álbumes de foto. A mí escucho una canción y la relaciono automáticamente con un evento pasado, me trae recuerdos. Y créanme que la persona que va a recibir este premio con su música trae emociones y trae recuerdos. Por lo tanto, el premio latino de la Fundación Mundo Ciudad a la mejor cantante promesa es a Mary Mel. Hola, buenas noches. Como ya me ha presentado, me llamo Mary Mel, yo soy de aquí de Málaga, soy española, me siento latina por la música que realizo. Y bueno, esto que hay aquí, esta estatuilla, se la quiero dedicar principalmente a mis padres por estar siempre ahí apoyándome con esa humildad que me dan cada día y esa fuerza para seguir adelante, ¿no? Sin ellos yo no estaría hoy aquí. Y bueno, también quiero agradecer a la Fundación Mundo Ciudad por hacerme partícipe hoy aquí. Es un honor estar hoy aquí con todos vosotros, pues no me lo esperaba para nada.
Son muchos años luchando y ahora parece que se ve un poquito la luz, ¿no? Pero bueno, hay que seguir luchando, trabajando, porque el mundo de la música, aunque sea muy difícil, no es imposible. Muchas gracias. Bueno, con los nervios se me olvidó agradecer a los productores que me lanzaron aquel primer día con mi primer single, que son José Serón, Jesús Farfán, y también agradecer al gran equipo que siempre llevo detrás mía, que es estilismo, maquillaje, peluquería y un largo etcétera. Para todos aquellos que se me olviden mencionar, muchísimas gracias. El vestuario, ¿de quién es? El vestuario es de Moisés Utrera. Ellos son campeones de Europa en peluquería, pero también hacen muchas cositas en estilismo. Muy bien, pues para todos ellos nos canta Rumba al corazón. Vente conmigo. Manos suaves que me tocan, te enamoré.
Sí. Muchísimas gracias a todos y ha sido un placer estar aquí actuando para todos vosotros. Muchas gracias. Es que llegaba al corazón perfectamente. ¿Hablamos los dos a este micro? Sí. ¿Coges tú este? Es que me lo han regalado. Vale, vamos, esta noche digo, me lo llevo a mi casa. Sí. ¿Cómo hemos bailado nosotros ahí detrás, eh? No hemos bailado. Ya, pero... pero algo hay que decir, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, que yo he hablado antes del vestuario y yo estaba pensando, Enrique, ¿cómo se sentiría mi hija mayor si llevase este traje? Si se vistiera con este traje que me ha hecho Alejandro de Miguel, yo creo que se sentiría como una princesa. Y con estas joyas, atención, Gómez Molina, de Marbella, cuando me han dicho el valor que tienen, no me atrevía ni ir a beber agua. Digo, por si acaso, por si acaso. Muchísimas gracias, me siento pues una princesa. Muchas gracias. Quiero que te quedes aquí porque tú vas a entregar el próximo galardón, ¿de acuerdo? Continuamos con los premios Latino. En este caso, premio Latino Fundación Mundo Ciudad al mejor director promesa. ¿Qué pasa, cariño? Para Tony Morales, andaluz, con talento, y que va a dar muchísimo... Ya está dando mucho que hablar en el cine de terror. Por tanto, adelante, Tony Morales. Felicidades. Buenas noches. No, como me han presentado, soy Tony Morales. Hola. Quería dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad, a ti, María. Hace ya 3 años de nuestra amistad. Me conociste con Q, me ayudaste, me apoyaste con Ada y esperemos seguir mucho tiempo más juntos, eternamente. También dar las gracias a mi familia, a mis amigos, a mi madre y a mi hermana y a mi novia Viviana. Y yo estoy aquí gracias también al equipo que tengo, que me están siguiendo desde mis inicios, desde que llegué a Madrid. Destacar a 2 personas, una porque la tengo aquí, que es mi pequeña Ada, Eva y Santa, que nos está dando mucha alegría a nuestro cortometraje. Y una de las personas que más apoyo me da y el que más me ayuda es mi maquillador, Pedro de Diego. Y esto es también trabajo suyo. Muchas gracias. Seguimos con las proyecciones y entrega de premios. Adelante. Gustavo Vizoso, por El Grupo. Vamos a organizar una primera reunión. Premio Latino al Mejor Documental Social Español. Para hablar con Pep, Sala, que es el presidente. ¿Sí? Gloria, Miguel. ¿Algún mes? ¿Hace falta más? Bueno, yo me apunto, si quieres. Si hace falta también más, yo también. En un tema también de Premio Latino a la mejor denuncia social española. Hasta en estos momentos tenemos un mercado, digamos, laboral de oferta y demanda muy capitalista. Somos un sistema capitalista. Y bueno, no hay ningún sistema perfecto, pero tenemos que ir a buscar... mejorar este sistema, buscar otro enfoque de... Que lo latino te espera.
buenas noches, muchas gracias. Quería dar las gracias a la Fundación Mundo Ciudad y dar las gracias a los Premios Latino por esa oportunidad. Yo quería dedicar este premio a la gente que está en el paro, porque es mucha gente en España que está en el paro y es injusta esta situación que estamos viviendo actualmente en este país. Gracias. Marco Bodola, Donato La Rotonda, por O. Premio Latino a la mejor interpretación masculina en película italiana. Hablo español, no puede tentar. So English. It's a very special moment for me. You are very lucky because tonight I'm not naked. What a dress? Tonight. Parece un torero. Tiene cuerpo de torero. I want to remember the work of Donato La Rotonda, Daniele D'Alessandro and Michele Giordano. And a kiss to my family and my other family, Netta, Mina, and my love, Sara. Muchas gracias. Ignacio Robaina, por Voces de Latinoamérica. Premio Latino al mejor documental sobre cultura étnica iberoamericana. Premio Latino al mejor cortometraje social argentino. Buenas noches. Desde ya agradecer a la gente de Premios Latino. Esto, la verdad, para la gente que hacemos cine es muy importante. Y bueno, personalmente decir que el hecho de viajar y filmar por Latinoamérica fue un sueño hecho realidad de la infancia. Así que bueno, me siento un afortunado por estos premios, tanto yo como todo el equipo. Así que bueno. Realmente es todo un honor haber tenido este reconocimiento. Este trabajo nos llevó muchísimo tiempo, mucho esfuerzo y mucho tiempo de actividades sociales de nuestra familia, en mi caso de mi mujer, y este premio es para ellos. Buenas noches, muchas gracias por la Fundación La Ciudad
Mad Meisha y el Premio Latino. Obviamente no soy muy latina, pero Buenos Aires es en ciudad de los inmigrantes y hay todos los nacionalidades descendientes de todo el mundo. Y nosotros estamos trabajando por el segundo largo metraje de documental en Argentina y buscamos el lugar para proyectar nuestro largometraje de Voces Latinoamérica en España. Gracias. Muy bien. Disculpa, un saludo a mi familia, a mis padres, mi hermano, a mi novia Nikki y a mis dos sobrinas Sofía y Valentina, que son lo más. Muchas gracias. Bravo. Alice Sesoko, Armando Fonseca, por Acella. Premio Latino al mejor cortometraje de terror latinoamericano. No asiste a la gala. Seguimos. Ah, es que yo estaba viendo a una señora, Jaime, y pensé que era ella. Digo, pues aplaudimos un poquito, pero no. Vale, seguimos. Gracias, Jaime. Seguimos. Seguimos, bajamos. Inés Galiano, por Frames. Premio Latino a la mejor ópera prima española. Yo también, por eso de ópera prima y todo eso. Bueno, muchas gracias a los Premios Latino por confiar y a la Fundación Mundo Ciudad por confiar en mi primer cortometraje. Y como han dicho antes, hasta que no sales de, te vas a un país extranjero, no te das cuenta de lo que significa ser latino o si, incluso si lo eres. Yo me fui hace 3 años a Tennessee, en Estados Unidos, que ha sido donde he hecho esta película. Y bueno, quería agradecer a mi equipo de allí, a mi grupo de Tennessee, que en realidad son mis amigos y me han aguantado mucho. Y son María, que ha venido hoy, Johan, Rey, Rafa, Javier y Juliet. Y bueno, también mi grupo de Murcia, también, que es de donde soy. Y finalmente a mi familia, que han venido todos aquí a verme hoy, y sobre todo a mis padres por siempre apoyarme en todo lo que se me ocurren muchas locuras, y hacer este y muchos más sueños realidad. Gracias. Felicidades.
Sergio Rubalcaba por REM. Premio Latino al mejor cortometraje de terror mexicano. Buenas noches, mi nombre es Sergio Rubalcaba. Soy el director del cortometraje REM. A nombre de todo el equipo quisiéramos agradecerles por este premio. No pudimos estar con ustedes físicamente, pero créanme que estamos con ustedes en energía y en alma. De nuevo, muchísimas gracias por apoyar al cine latinoamericano, por apoyar los nuevos talentos. Y no queda nada más que decir gracias de nuevo y arriba el cine y arriba el horror. Yeah. André Almeida Rodríguez por O Barbeiro Guitarrista. Premio Latino al mejor cortometraje portugués. Buenas noches. Gracias, Fundación y jurados, por este premio latino. Gracias a Universidad Católica Portuguesa y a mis primos hijos de Álvaro Martins pela oportunidade de hacer este documental. Gracias, professor Rui Nunes, por sua orientação neste documental. E dedico este premio latino a título póstumo a meu tio Álvaro Martins, porque uma parte do êxito deste documental é o seu legado musical. Muitas graças. Viva a cine latina e a música latina. Pido que suba al escenario José Manuel Parada, por favor, miembro del jurado. Sí. Sí, sí, te he pillado hablando con Sole o estabas haciendo algo con el móvil. Es que no puedes dejarlo quieto. Las redes te atrapan. Sí, porque tú vas a entregar el siguiente galardón. ¿Te parece bien? Sí. Considerado una de las voces más portentosas latinoamericanas. 6 discos de platino, 1 disco de oro, millones de discos vendidos representando a España en Eurovisión, guapo, elegante, miles de seguidores y un carisma arrasador. Premio Latino de Oro a la trayectoria para Raúl. Hombre, Raúl. Que lo latino te espera. Que lo latino te espera. Lo que tú quieras. Sí. Muchas gracias. Parece mentira que después de tantos años sobre un escenario me sigan temblando las canillas, me sigan temblando las piernas, de verdad. Bueno, primero, cuando te dan un premio, siempre das las gracias, por supuesto, al jurado, a la fundación. Un beso, María. Y se la das a tus fans, a tus seguidores, a tu familia y a toda la gente que trabaja contigo en un proyecto común. Sin embargo, yo este premio, aparte de dedicarse a esas personas, creo que es importante dedicárselo a la ilusión. Creo que la ilusión que todos tenemos cada día cuando nos levantamos es muy importante, no solo para el arte, sino simplemente para
conseguir entre todos un mundo mucho mejor. Así que este premio es para la ilusión, la vuestra y la nuestra. ¿Dónde quieres dejar el león? Porque... Estas chicas me lo guardan, ¿no? Vale, te guardan el león, cuidadito con él. Me toca. Y te toca, y tú me nos toca. Cantas, ¿verdad? Mira, yo quería decirte una cosa, Irma. ¿Qué ha pasado? A mí me han dicho, tú tienes que venir aquí a cantar, y como son los premios latino, tú, sí, conocido por canciones muy latinas, sí, pues tienes que cantarnos algo así animadito, ¿no? Y yo, sí, he dicho, pues vale, pues es el momento. Pero me han dicho, también tienes que venir elegante, así como de pingüino y tal. Y digo, pero es que para cantar una canción de estas estoy un poco incómodo. ¿Te importa? Muchas gracias. Gracias. Con ustedes, Raúl. Gracias. Yo siempre he dicho que para cantar una buena canción, una canción divertida, hay que estar cómodo. Hay que hacer a la gente que se divierta. Y yo siempre he pensado que una de mis canciones que todo el mundo espera que cante es "Hace tanto que sueño que la vida se me ha vuelto. Cada noche imagino sus besos, pero despierto y la vuelvo a perder". Pero esta noche no quería cantar esa canción. No. Yo he dicho, yo quiero cantar algo un poquito más reciente, y dije, ya está. Debería estar prohibida por cómo mira, por su movimiento cuando camina. Es que no hay en el cielo una estrella que a su lado parezca más bella. Tampoco quiero cantar esa canción esta noche. Algo más cerca. Y ya sé, dije, ya está, yo quiero cantar esta de "Te envío poemas de..." Ay, no, perdona, Carlos. Se me va. Perdone, discúlpenme. Yo quiero cantarles una canción que acabo de sacar ahora, que es fresca, divertida, y que espero que, ya que este es un evento sobrio, por lo menos muevan ustedes un poquito los pies en su asiento. "El mundo" es una canción que habla de positividad y de buen rollo y de esa ilusión que todos necesitamos buscar cada día. "El mundo es para ti". Viajar sin
Gracias, muchísimas gracias. Y mil años más para los Premios Latino. Gracias. Pincel, ¿eh? Madre mía. Pues continuamos con el cine latino y nada mejor que hacerlo con la entrega del premio Latino de Oro al mejor actor para Rodolfo Sancho, con una carrera impresionante e imparable y además hijo del mítico Sancho Gracia. Nos envía un saludo. Hola, ¿cómo estáis? Soy Rodolfo. Bueno, siento muchísimo no poder estar ahí con vosotros, pero los compromisos no me han dejado. Bueno, muchísimas gracias de verdad por este premio. Muchas gracias a la organización por este premio Latino de Oro. Me encanta haberlo recibido. Y aprovecho también para darle la enhorabuena a mi hermano, Rodrigo, que también recibe el premio esta noche. Muchísimas gracias y un beso muy fuerte. Gracias. Pues efectivamente ya lo ha adelantado él. Si hablamos de cine y apellido Sancho, nada mejor esta noche que hacer entrega del Premio Latino al director Revelación. Como ya hemos oído a Rodolfo en su felicitación, este premio recae en su hermano Rodrigo Sancho, un profesional con una dilatada trayectoria, hijo y hermano de actores. Es un gran honor para nosotros tenerlo aquí. Pero antes, ¿quién va a entregar este premio? Pues mi compañera y admirada Carmen Beamonte, que es la directora de Canal Sur Televisión en Málaga. Gracias a Canal Sur Televisión por su apoyo. Esto es cultura y Canal Sur siempre está con la cultura. Y ahora sí, ya está con nosotros Rodrigo Sancho. Recibe el León, el galardón a él como director y se lleva el de su hermano. Pues sí que es cierto que te tiembla todo cuando estás aquí arriba, ¿eh? Y nada, bueno, muchísimas gracias, la verdad es que es un honor recibir este premio. Gracias a la Fundación y especialmente a ti, María. Y a Marbella, que es mi ciudad de acogida de hace 7 años. Bueno, yo quería compartir este premio sobre todo con el equipo de la película que he dirigido, Maniac Tales. Sin ellos no hubiese sido posible, está claro. Hola, cariño. Y con mi mujer y familia, por supuesto. Mi mujer por aguantar un cineasta en casa, que eso ya es mucho, desde luego, os lo aseguro. Con Quique Mesa, productor y amigo, porque ha hecho realidad un sueño y porque se necesita más gente como él, desde luego que sí, en este país, productores como él. Y con vuestro permiso, pues bueno, gracias Rodolfo, por supuesto, mi hermano del alma. Y quiero dedicar este premio, con vuestro permiso, a la persona que me lo ha enseñado todo en esta vida, a mi padre Sancho Gracia. Muchísimas gracias a todos.